Amén. Y miren, eso del PRM, escribió Andrés L. Mateo, lo insólito, porque eso no, oigan, eso no tiene pie ni cabeza, de que este partido quería habilitar a Danilo Medina, que como dice Pablo Macchini, podría ser el verdugo de ellos. Es una cosa insólita, porque como dice otro escrito de Claudio Acosta, un gran periodista que escribe en el periódico Hoy, dice Claudio Acosta, si son los danilistas, eso se entiende que los danilistas, porque están en la papa y le ha ido bien, que Danilo lo ha enriquecido. Si son los danilistas que quieren habilitar a Danilo, eso se entiende, pero un partido de oposición, el partido que quiere, entonces yo diría que ese partido no merece ganar unas elecciones, el PRM, sinceramente se lo digo. Pero además, porque eso es algo antipolítico, por eso es que a veces yo pienso lo que dice Leonel Fernández, que van a durar hasta el 44, porque con estas estupideces en la oposición, uno no le encuentra pie ni pisa, pero no son uno ni dos. La gente de que son opuestas al PLD, que están hoy sorprendidos con esta actitud de ese partido. Una cosa insólita. Buenas tardes. Omar, sí. Ahí fue que ella acabó de meter los dos pies en un solo zapato. Eso se está creyendo una cosa y lo que está es bajando puntos con esa, pero con claro, esa forma de actuar. Porque ya nosotros digamos, bueno, pues yo no hay oposición, porque lo que, ellos no hay oposición. No hay oposición, así pues, mismo es. Entonces, así, ¿tú crees que tú te vas a sentir ahí a votar? Por una cosa así, tú te sientes hasta humillado y avergonzado así, con eso. Así. Eso es lo que de vergüenza. Lo que de vergüenza. Y date cuenta que aquí todos están calladitos. Todos los dirigentes de PRM están calladitos, no están haciendo nada. Pero oye, ahora que tú hablas eso de que están calladitos, hoy hay un escrito de alguien, que no recuerdo quién es, que cuando yo leí eso, señores, habla. Y la peor parte, lógicamente, es al PRM, porque es el partido de oposición. ¿Ustedes han escuchado, como dice esa persona, a algún político? Él dice, los políticos... Ah, no, ya sé dónde es, se lo voy a buscar. Para que no digan que yo exagero. Se lo voy a buscar, para que no digan que yo exagero. Ustedes mismos lo van a escuchar. Esto es una pequeña columnista de opinión del Listín Diario, pero que no tiene desperdicio. Ustedes verán esto, ustedes verán, para que ustedes se echen para atrás. Políticos insensibles, oigan esto, políticos insensibles, mírenlo ahí para que no digan que a mí me gusta hablar es con pruebas todo. Políticos insensibles, y cuando yo le lea lo que es, ustedes van a entender, estos políticos no valen dos pesos, casi ninguno, de ninguno de los partidos, señores. Ustedes verán esto. Bueno, como hay brega para poner, miren lo que dice aquí. Los políticos en su euforia de la precampaña electoral han perdido la sensibilidad humana frente a hechos abominables que han consternado a la sociedad dominicana. El asesinato de Aníbal González, la abogada que mató el bandido este que estaba preso y lo soltaron y debió estar preso, y que le había dado 7 puñaladas. El asesinato de Aníbal González, precedido de una serie de sucesos bochornosos, al parecer no ha llamado la atención de la dirigencia política, que ha hecho muchos, o sea, se han quedado callados, ninguno ha hablado. Ninguno ha hablado. ¿Ustedes han escuchado a un dirigente político de gobierno o de oposición? Nada. Calladito, son insensibles. Tras el asesinato de Aníbal y del suicidio de su esposo, sale a relucir que en los primeros 6 meses de este año, 1.238 mujeres se han acercado a las autoridades en San Pedro de Macorís solamente para denunciar que fueron acosadas por su pareja. Y los políticos no dicen nada, nada. Buena tarde. Buena. Aló. Sí, buena. Adelante. Soy yo,
Omar, sí. Es para decirle a usted que una cosa es Hipólito. ¿Usted sabe que Hipólito es lo que vive hablando tontería? Porque Luis Abinader nunca ha hablado de eso, que es el verdadero candidato del partido. Ningún político ha hablado de eso. Y muestran insensibilidad humana. Y lo que están dando es asco. Y con el comportamiento, y además con eso de la habilitación de Danilo, que es el opositor, y que además es una vergüenza hablar y que de modificar una constitución, y que para complacer una persona que ya ha sido 8 años presidente, como si esto fuera una cosa que Danilo tiene que ser presidente. ¿Y por qué? Si en este país hay casi 11 millones de habitantes, ¿cuántas personas de esos 11 millones de habitantes no pueden ser presidentes? ¿Por qué tienen que habilitar? Que eso es debido a muerte, que Danilo hay que habilitarlo. Y que ser partido principal de oposición, que estén es una vergüenza y lo que dé asco. Lo que dé asco. Pero lo grande del caso que me dijo alguien hoy en un supermercado que yo estaba, que sí que le escuchó cuando Paliza dijo que sí que le estaba de acuerdo. Esto es un partido así, no merece, no merece ganar elecciones. Es una vergüenza, vamos a estar claros. Pero además son tan estúpidos que ahora están ellos con eso demostrando que quieren pedir a las elecciones de febrero. Porque se dice que es el argumento unificar las elecciones congresionales, municipales y presidenciales. Y ustedes verán, después que la unan, entonces después que hagan otra modificación, porque esto es una mojigatería que nos tienen de relajo a nosotros, después entonces van a querer separarla, porque no, porque qué sé yo qué, y nos tienen en ese relajo. Ay, pero miren, si yo le estoy hablando mentira. Las elecciones las separaron en el 98, fueron separadas, fueron elecciones en el 96 de presidente y en el 98 de senadores y de síndicos, en el 98. Volvieron y la juntaron en el 2010. La juntaron porque dije, separada, que se gastaba mucho cuarto. Volvieron y la separaron ahora que todavía no se ha iniciado la primera vez. Y ya la quieren dije, juntar. Y qué maldito relajo y qué maldito político es que nosotros nos gastamos. O sea, no. Pero miren esto, en 4 años se modificó la constitución en 2010 y luego en 2005 para solamente el tema de la reelección. Nada que beneficie al país y al pueblo. No ha habido como en esos países cuando las constituciones se modifican de cada año un día o de cada 100 años un día, vamos a decir. Se modifica para buscar fórmula que hagan crecer esos países en el aspecto económico. O sea, aquí no, aquí la modifican es porque un presidente quiere quedarse y hay que permitir la reelección solamente para eso. Ahí no se habla de tener un mejor sistema educativo, una modificación de la constitución para que se consagre que el dominicano tiene que tener mejor salud y que el dominicano sea favorecido. No, no, ahí no se habla. Es porque un carajo a la vela se le metió siendo presidente que tiene que quedarse y hay que modificar para que se quede. Una vergüenza el país, señor, una vergüenza. Eso es lo que nosotros somos, una vergüenza. Que el extranjero que viene aquí tiene que reírse de nosotros y lo que damos es pena. Tan sencillo como eso. Y este tipo de político que nosotros nos gastamos, cada día más desprestigiado. Lamentablemente, señores. Vámonos a la segunda pausa.